Peggy 18. Algo está sucediendo. Definitivamente tiene que ver con el estreno de Until Dawn. Chicos y chicas, no importa qué pase, necesito contarles que a partir de hoy, hasta antes del estreno de Until Dawn, podrán participar en el giveaway de Play and Trade para llevarse el juego de Until Dawn totalmente gratis. Solo haz tu pre-order de Until Dawn, tómate una foto aterradora inspirada en el juego y sigue las instrucciones en el fanpage de Play and Trade Panamá. ¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a Pixelbox. Soy Diana Monser y, como saben, hoy es martes, martes de curiosidades. Y la semana pasada me escribieron muchísimo que por favor investigara y hablara sobre Pokémon. Así que el día de hoy estaré hablando de las 10 curiosidades que quizás no conocías de esta gran serie. Y antes de iniciar con el video, si es primera vez que ves Pixelbox, suscríbete a nuestro canal porque tenemos video todos los martes y todos los viernes. De esta manera damos inicio con Pixelbox. Who is this irresistible creature who has an insatiable love for the dead? Occidente, la franquicia Pokémon se le conoce como Pocket Monster, pero al momento de llamar a la especie sí lo llaman Pokémon. Esto les permite fácilmente diferenciar entre la franquicia y la especie Pokémon. Existe un leve misterio con un legendario Pokémon llamado Missing Gnome, que significa Missing Number. Este Pokémon está oculto en los códigos del juego y podías conseguirlo si seguías como una serie de pasos con posibilidades a fallar. Si lo lograbas, te trasladabas y aparecía el misterioso Pokémon en forma como de una imagen glitchada. Este glitch es considerado como uno de los más épicos del mundo de los videojuegos. El primer Pokémon creado al desarrollar el código de los primeros videojuegos fue Rhydon, cuyo número interno en la primera generación es el 001. A los neozelandeses les encanta introducir elementos de la cultura popular a la vida real, y en el 2011 lanzaron una serie de monedas de un dólar totalmente legales en donde aparecía Pikachu, Bulbasaur, Meowth, Charmander y Squirtle. Satoshi Tajiri es el creador de Pokémon, y el apodo de cariño de Satoshi es Ash. Esa es la razón de por qué el personaje principal se llama así. De hecho, el nombre original de Ash es Satoshi. Y hablando de Ash, este hace un pequeño cameo en Super Smash Bros. Para Nintendo 64, en donde aparece unos segundos caminando en la introducción del juego. De hecho, solamente les muestran los zapatos mientras enfocan a Pikachu. Charizard, aunque parece un dragón gigante, no es tan grande como parece. De hecho, mide 1.7 metros de altura, más o menos como la altura de un humano promedio. El personaje Drowsy está inspirado directamente en un tapir. En las culturas japonesas, los tapires se comen los sueños y las pesadillas. La pikachurina es una proteína de matriz extracelular de la retina que se debe a su nombre al Pokémon Pikachu. Y ustedes se preguntarán en qué consiste. Consiste en la transmisión de información visual de los ojos al cerebro, que se puede comparar con los movimientos ágiles y rápidos de Pikachu. A pesar de que Mr. Mime tenga como nombre Mr., que significa señor en inglés, Mr. Mime puede ser tanto macho como hembra. Y estas fueron las 10 curiosidades que quizás no conocías de Pokémon. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejar tus likes, comentar si conoces a algún amigo o amiga que le encante Pokémon. También comparte el video con ellos en las redes sociales. Y recuerden que nos vemos como todos los jueves en el programa de Yo Soy Un Gamer, que se transmite en Estados Unidos y en Puerto Rico a las 11:30 de la noche por Guapa TV y Guapa América. Y también lo pueden ver por streaming a las 10:30 de la noche, hora de Panamá, donde estaré hablando como siempre de algunas curiosidades de juegos y también presentando el Versus de la semana. Así que ya saben, no se lo pierdan y estén pendientes en el fanpage de Yo Soy Un Gamer. Y bueno, chicos, también recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales,
en Instagram, Twitter y Facebook. También síganme a mí en mi Instagram, en Twitter y en Twitch como Diana Monsters, con ese al final. En Facebook búscame como Diana Espinosa Horna. Recuerden suscribirse al canal, tenemos video todos los martes y todos los viernes. Me despido de ustedes, les mando un besote y nos vemos el viernes con mucho más de Pixelbox.